Le damos a conocer también, ayer a eso de las 10 de la noche con 30 minutos se daba a conocer este informe. Mucha atención, ha sido detenido un policía activo, escuchó bien, ha sido detenido un policía activo. Ayer a eso de las 10:30 de la noche se enviaba la novedad por parte de las autoridades y lamentablemente esto nos demuestra también que los procesos de depuración en nuestro país pues no han funcionado al 100%. Preste atención a esta información. Cae un policía activo y un ex oficial con 9 kilos de supuesta cocaína. De 5 personas detenidas con 9 kilos de supuesta cocaína, 5 armas de fuego, 2 vehículos y dinero decomisado. En un operativo fijo en el puesto de control de Cifuentes, Troques, El Paraíso, se dio detención a 5 personas, de los cuales se conducían en 2 vehículos con las siguientes características. Preste mucha atención, en 2 vehículos, uno de ellos tipo pick-up, color negro, tipo paila, otro color gris, tipo camioneta, en los cuales transportaban 9 kilos de supuesta cocaína, una fatiga policial, pantalón y camisa con nombre de pichero Calix, un par de botas comerciales, armas con permiso, una pistola marca Glock con serie HPW837, una pistola con serie T636811C0032-1A, marca Kersam, calibre 9 milímetros con permiso, una pistola con serie AAEF1. 848, marca Glock, calibre 40, con permiso. Y la siguiente arma sin permiso, una pistola marca Glock, calibre 40, con serie ACWF576. Una pistola marca Tangfolio, calibre 9 milímetros, serie AB92650. Dinero de diferentes países, 14 quetzales, 12 dólares, 20.835 lempiras, 250 pesos dominicanos, 33 dólares de Trinidad y Tobago, 163 pesos colombianos, 1 dólar cubano, 11 celulares de diferentes marcas. Los detenidos y la evidencia serán trasladados a los tribunales de justicia en la ciudad de Danlí. Este informe nos lo compartió nuestro compañero Julio Ruiz y se detalla que ha caído un policía activo en posesión pues de todas estas cosas antes mencionadas y en compañía de otras personas. Pero bien, de inmediato llega el tiempo.